Cambiamos ahora de ruta, vámonos al campamento de Tigres. Declaraciones de Damián Álvarez sobre el futuro, estos dos partidos que le quedan al equipo. Sabemos que la emergencia de ganar estos dos partidos para nosotros, más allá de jugar contra el último campeón, me parece que lo emergente para nosotros es ganar los dos partidos, esté quien esté enfrente. Nunca vamos a tratar de bajar los brazos en estos momentos. Hemos pasado muchas veces por algo similar y no queremos otra desilusión. No calificar para nosotros sería una decepción grande. Pues sí, no hay que bajar los brazos, pero lamentablemente pues el sábado yo vi que bajaron los brazos. Yo creo que y luego lo más curioso es que cuando se pone el 1-1 volvieron a subir los brazos. Esas partes son, para mí es el misterio de muchas cosas, de muchos equipos. Y ustedes dirán, el otro día lo sacaba Andrés, Tigres es un equipo que ha estado una vez del 1 al 8 de agosto a la fecha. En el año futbolístico que van 32 semanas, solamente una vez ha pisado los primeros 8 lugares y es para preocuparse. Si un día es porque no la meto, otro día es porque no llegué, y otro, lo que haya sido, ya está prolongada y es una tendencia. Ya tiene que sacar sus conclusiones. Los carabinas apuntan al entrenador, las carabinas apuntan a algunos jugadores. Tienen que hacer algo. Lo único que no pueden hacer es seguir haciendo lo que están haciendo, porque lo que están haciendo y lo están alejando o no los acerca al objetivo. Y lo han seguido haciendo, y yo no entiendo, siendo Ferretti un técnico tan enérgico, tan exigente, tan todo, ¿cómo luego el equipo hace eso en la cancha y el otro partido lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y no pasa nada? O sea, yo no entiendo. O sea, el Tuca es, por el 10% de algo que no le gusta, se le revientan 3 úlceras en la banca. Y luego el equipo lo hace y lo vuelve a hacer. Y lo mira, vuelve Toño, a hacer. Y lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué pasa? El otro día, hace una semana, yo hice un pequeño ensayo. No tengo la plataforma editorial que tienen ustedes dos, pero tengo Facebook. Tus seguidores. Claro. Y yo explicaba más o menos lo que para mí... lo entiendo así, ¿no? Los ciclos de los entrenadores en el mundo actual, es difícil que pasen de más de 4 años. Ferretti me parece a mí, y yo aquí lo defendí al principio mucho, porque me parece un entrenador que tiene un estilo muy bien definido. Es decir, los equipos que ha mantenido tienen su sello. Es un entrenador, o por lo menos si checas toda su carrera, de los más rentables que hay en México. Es un entrenador que siempre te mete liguilla, por lo menos. Hoy el ciclo me parece que puede llegar a su fin. Yo creo que los tratos con el jugador pueden ser, ya están viciados. Ya esta parte de que el jugador te crea a veces, o la inventiva del jugador, ya no quiero porque me va a regañar, etc. Eso puede ser una teoría. Ayer Mario decía, y compañeros de la prensa escrita también dicen, ¿sabes que los jugadores ya están? Los jugadores son los que terminaron el ciclo. Algunos. Está bien, algunos, no puede muchos, ser. Digo, puede ser, también puede ser. Es que solo ahora, estando ahí sabes. Pero Andrés, solo estando ahí sabes. Déjame terminar la idea, Mario. Puede ser las dos cosas. Te voy a decir algo. Aquí claro. Yo lo que quiero ver es, y se lo decía ayer a Mario, los jugadores que han venido a Tigres, todos en 4 años, la verdad muy pocos han sido rentables. El técnico, que es muy bueno, no ha podido potencializar las condiciones de Elías Hernández, de Gerardo Lugo, de Luis García, de Edno, de aquel jugador, etcétera, de todos los que han venido. O los han comprado mal, que han tenido mal ojo, porque pues si son malos, pues llegan aquí, son malos. Pero no es pero si llegan aquí lo que estás y diciendo, no... porque Ayala sí se potenciaron, Torrenilo sí se potenció, Salcido lo llevó a la selección hasta en una posición diferente, fue campeón olímpico. Pero bueno, eso... espérame, déjame acabar, ahora me toca a mí. Pulido ya lo tiene en la selección. O sea, Damián Álvarez tiene 34 años, o sea... no es ningún muchachito y va para 35 y Lucas Lobos va para 34 o va para 33 y va para 34 con la rodilla. Pero cuando vinieron en una situación que creo que dieron. Sí es cierto lo que dices, los que tú mencionas y faltan más. No dieron y no venían como estelares, porque también creo que vino el chileno que le compraron a Toluca, Mancilla. Y dio y se fue por otro, y dio el Morelia, y se fue Morelia. No, está sigue, en Morelia. Y sigue dando. Y sigue dando, pero dio. Danieliño, tal vez. Danieliño. Yo no sé por qué no lo regresa. Bueno, Burbano. Y la cantidad de huercos que han traído. Pero,
Pero sí creo que hay otros que sí dieron. Mario, pues sí, no, es que espérame, yo no digo que sean todos malos, pero de todos haces una porcentaje y dices, oye, han traído 1,000 huercos. Y el zurdito que estaba en San Luis, Isaac Rodríguez. Pero eso se está cobrando, fíjate, Andrés. Ahí hay que entender por qué llegan esos 1,000 huercos. Le vendieron a Mancillas, al Atlas. No me pagues, no tengo dinero, nomás vamos a ponerle valor. Nomás que vamos a cobrar con chavos. Se han cobrado los que le vendieron, incluyendo a Lucas Ayala, incluyendo otro, se los han cobrado con chavos. O sea, yo porque decía, ¿por qué han venido tantos de Atlas? Todavía creo que vienen dos de dinero que le debían. No tengo dinero para darme, pues déjame traerme jugadores. Que a lo mejor, como dices tú, Andrés, pues a lo mejor ni los necesitas, pero el Atlas no te va a pagarme dinero, o déjame traer jugadores. Yo estoy de acuerdo, Andrés. Hay cosas que han salido muy mal en Tigres y hay jugadores... Que también hay jugadores que vienen netamente a ser banca o a ver si luchan un lugar. Porque en ningún sueño de opio, yo veía que cuando trajeron a Pelomarillo Lugo, venía a ser titular sobre Lucas Lobos. No, claro que no, Mario. Pero, por ejemplo, el caso de Elías Hernández. El caso de... ¿Ya viste Elías Hernández en León? Está en León. Oye, ¿pero ya lo viste? Está en León. Pero, ¿por qué fue campeón, no llegaron otra vez? ¿Por qué todos los de León están en la selección y Elías Hernández no? No, espérame. Yo nada más te digo aquí... Tampoco es exponenciado, digo. Aquí se le criticó fuerte a Elías. Y hoy, por ejemplo, Urbano no es el Urbano de León. Y no quiero decir que solamente... Escúchame. No digo que la culpa... Ferretti eres... No. Yo entiendo Ferretti. Le reconozco su capacidad. Pero sí el ciclo. Hay que entender esto ahora. Ahora, también el ingeniero. Mario me dijo un día un tip periodístico bastante interesante. Me dijo, voy, cuando tú hagas un análisis o cuando tú hagas sentencias algo, trata de que vaya acorde con la situación y que suceda. Sí. Se lo agradezco, Mario, porque es un tip muy bueno periodísticamente hablando. Nada más que en este caso, yo siento que está finiquitado este asunto. Lo que pasa es que la cabeza tiene una amistad no. con Ferretti. Yo no sé si esto nuble su juicio. Yo creo hoy... que, oye, Ferretti, en cualquier otro escenario, la atención sobre Ferretti estaríamos todos igual. Aquí en Monterrey no, hay una prensa amiga, se vale, hacia Ferretti. No, en cualquier otro lado, la culpa es del entrenador. Y aquí no, aquí son Ferretti jugadores. Ferretti ha sido dos veces, espérame, Andrés, creo que también hay que hacer el... Ferretti ha sido dos veces. Digo, si fuera prensa amiga y amigo, pues nunca se hubiera ido nunca. Se ha ido dos veces Ferretti y unas veces ha ido muy rápido y otras veces se ha ido menos rápido. A lo mejor... trasladado esto al pasado, pues se hubiera ido más rápido o no sé. Pero atrás de esas dos hay una historia entre la segunda vez que se va Ferretti y ahorita. Esa es la parte que a lo mejor creo que el crédito se le alargó a Ricardo, que a lo mejor tú no percibes porque cuando agarraron este equipo, lo agarraron abajo. Entonces, la afición de Tigres, el entorno, ya la vivió. Lo que sí me queda claro es que a la afición de Tigres no le gusta el mejor fútbol de Ferretti. O el mejor fútbol. Lo que yo también, yo no voy a defender, Ferretti puede ir. Yo lo único que te puedo decir, que el error garrafal más grande que puede ser Tigres, no es que se vaya Ferretti, es creer que estos jugadores van a funcionar con otro entrenador y va a ser pirotécnico, como te decía ayer, como fue en la Copa. El entrenador lo tiras mañana, o lo corres ayer, o lo matas mañana. Pero yo te garantizo que hay dos o tres jugadores en este plantel que al que venga... no les van a volver a rendir. Mario, esos jugadores también están parafraseándote, en decadencia. Parafraseándote. La gente le prende la televisión para ver a León. A Tuca le perdonaban el fútbol aburrido. Se lo perdonaban porque era eficaz. Hoy no es eficaz y no es espectacular. Sí, porque lo rescataba el número y el resultado. El resultado era lo pero, que lo pero el aspecto, eso que mencionábamos, que León, oye, qué padre... Tuca nunca lo ha tenido. No, pirotécnico. Pero la gran duda es... Se lo perdonábamos porque era eficaz. ¿En la Copa fue pirotécnico? Por eso, pero... Bueno, Mario... No, estoy de acuerdo, Andrés, pero fue. A lo que voy es... Estamos hablando de la idea de Ferretti. Bueno, ¿es pirotécnico o es pirotécnica? Dices, este contra menos bueno si es pirotécnica. Entonces, de calidad de jugadores, no es la idea. Y ahí hay que meterle al debate. Digo, yo no estoy ofendiendo a Ferretti. Vamos a meter los elementos. La idea es mala y no gusta. Pero en la Copa encantó la idea. Fue pirotécnica y este el rival de menos calidad. Entonces, es mi calidad contra menos calidad. Entonces, ¿qué? Yo llego a la conclusión de que en la liga están jugando... Pero la calidad de la Copa era muy mala.